Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo. Más quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque físico de masas. Así es claro que si el planeta Ercolobus pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Ercolobus es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Mas antes de que venga la catástrofe o la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme el cólogo se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades del mundo: Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, y hasta nuestro querido Distrito Federal en México. Nada se salvará de la hecatombe. Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Así pues que el cólogo se acerca, ya está a la vista de todos los observatorios del mundo. Ya existen mapas estelares donde se nos muestra la órbita del cólogo. Pertenece a un sistema solar llamado Timo, y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros. Tal mundo es demasiado gigantesco y tiene que producir en nuestra tierra terribles convulsiones. Así pues, Ercolobus traerá el duelo del fuego y del agua dentro de nuestro mundo, y todo lo que actualmente existe dejará de existir dentro de poco tiempo. Que las gentes no crean, que se ríen, ¿qué importa a la ciencia? Y que a nosotros, escrito está que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Esta es una terrible afirmación. Así pues, en nombre de la verdad, tengo que decirles a ustedes que el cólogo se está cerca. Y en cuanto